Buenas tardes. Bien, hoy lo que nos toca trabajar es un poco sobre otro tipo de aproximación. Ya hemos visto aproximaciones utilizando polinomios de Taylor en la primera parte de la primera unidad. Luego estuvimos viendo cómo utilizar métodos de interpolación, ya sea mediante polinomios de Lagrange o mediante spline o trazadores cúbicos. Y bueno, particularmente estos últimos dos tenían la característica de que en los nodos que nosotros tomábamos, la función que usábamos para aproximar coincidía exactamente con la función original. Y eso pues tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que el error era cero, exactamente en los nodos, pero la desventaja es que nos producía unas oscilaciones, o sea, utilizar un polinomio de alto grado pues puede ser un poco complejo, puesto que nos va a generar oscilaciones un poco raras al momento de aproximar una función que pasa por ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esta colección de puntos que están dados de esta forma, x, y, toda esta colección de puntos, estos serían x y nuestros nodos y estas las imágenes, los cuales tienen esta gráfica de aquí. Entonces, si nosotros trazásemos una función que pasara por estos puntos, ya sea mediante polinomios de Lagrange o trazadores cúbicos, seguramente obtendríamos algo así. Algo más o menos así. Que una función con un comportamiento un poco complejo, puesto que tiene diferentes cambios de concavidades. Aquí lleva una, aquí lleva otro cambio de concavidad, aquí llevaría otro, aquí otro más, y aquí otro más, por lo cual esta función sería bastante complicada de analizar. Y quizás, solamente quizás, como estos datos provienen probablemente de una aproximación hecha por una medición de datos, entonces cuando uno hace una medición de datos, seguramente en cursos relacionados con física lo han de ver. Hay error que se comete a partir de las mediciones que uno hace. Entonces, basándonos en que estos datos provienen de algún tipo de medición y que podría haber algún tipo de error al momento de calcularlos, pues surge la idea, bueno, ¿qué tal si esta función de aquí, en lugar de aproximarla de manera que todos los puntos que aparecen aquí pertenezcan a la gráfica de mi función? ¿Qué tal si vengo y en lugar de eso trazo una recta? Porque parece una recta todo esto de aquí, que pase lo suficientemente cerca de todos como para que el error que cometa sea muy pequeño. Por ejemplo, esta. Podrían haber incluso mejores, pero por ejemplo, esta recta de aquí. Entonces, es posible que en realidad la función original se debiese a una recta como esta. Y sin embargo, pues las discrepancias que hay aquí probablemente se deban a errores en el momento de hacer las mediciones o entre otro tipo de errores. Entonces, bueno, si es posible que la función sea una recta, ¿cuál sería la mejor recta que puedo tomar? ¿Cuál sería la ecuación de esta recta? O en lugar de ponerlo en forma mx más b, lo voy a poner en forma a0 más a1x. Entonces, bueno, ¿cómo podría yo determinar cuál es la que mejor se ajusta a estos puntos? Porque hay este término de la recta que mejor se ajusta.
es un resultado un poco ambiguo, o sea, es una frase un poco ambigua porque ¿cómo determinar que una recta se ajusta mejor que otra? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a considerar el error cometido al aproximar mediante esta recta que nosotros podemos llamar simplemente P de X. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir este error que se comete con esta recta para aproximar estos puntos? Pues, por un lado, podemos simplemente ver o intentar medir ese error de la siguiente manera. Considerando el máximo para i entre 1 y, en este caso serían 10 porque hay 10 puntos, de estas diferencias. El valor absoluto de la función evaluada o nuestra recta evaluada en el nodo menos y sub i, que sería, o mejor dicho, sí, y sub i menos esto de aquí. O también lo podríamos ver de esta forma. Como ya sabemos quién es p, y sub i menos a 1x y más a 0. Entonces, ¿qué está midiendo este error de aquí? Está midiendo el máximo de los errores que yo cometo al utilizar esta recta para aproximar los valores de y sub i que aparecen en la tabla y en esta gráfica. Entonces, definitivamente, si yo hago esto más pequeño, o si yo intento minimizar con respecto a A1 y A0, que son números reales, intento minimizar este error. En teoría estaría minimizando el error en total, porque este es el error máximo que cometo en cada punto. Entonces, si lo hago lo más pequeño posible, voy a tener que todos los demás errores van a ser más pequeños que el que yo tomé aquí. O sea, si logro hacer este error lo más pequeño posible, pues todos los otros errores, en el sentido de alguno de estos puntos, tiene que tener la diferencia máxima con la recta. Entonces, si yo hago lo más pequeño posible eso, entonces todos los demás van a ser mucho menores. En este caso, en el de este ejemplo que tracé, la distancia máxima de esta de aquí ocurriría en este nodo, que es el penúltimo, que sería el de 9. Entonces, si yo logro hacer esta recta de tal manera que sea lo más pequeño posible, pues todos los demás errores van a ser menores que ese. Entonces, eso nos lleva a este problema. Este problema, si lo extendemos un poco, vemos que queremos, perdón, minimizar con respecto a A1 y A0, números reales, el máximo con 1 menor o igual que i menor o igual que 10 de y sub i menos a 1xi más a 0. Este problema es el que es un problema que existe en la realidad, que sucede muy frecuentemente y se llama problema minimax, porque estamos minimizando en un máximo. Entonces, para este hay diversas técnicas, pero esas no son las que nos interesan en este curso. Entonces, bueno, si este error tenía sentido, ver cuál era la distancia máxima del punto a la recta en el sentido vertical, el error vertical que uno comete, entonces este era un error factible, pero no nos sirve para desarrollar un método. Entonces, ¿qué tal esta otra función de error? Entonces, E1 sería en este caso la suma desde i igual 1 hasta 10 de los valores absolutos de y sub i menos a sub 1 x i más a sub 0. Ok, esto de aquí ya es
ya no simplemente el máximo de estos errores, sino la suma de todos los errores. En este caso sería la suma de todos estos errores que estoy cometiendo acá. La suma de todos ellos. Definitivamente, si minimizo esa suma, pues voy a tener una mejor aproximación. Entonces, tenemos aquí el problema de minimizar respecto a 1 y a 0 esta función e1, que si la vemos como función, sería una función de a1 y a0, porque al final de cuentas los yi y los xi son números constantes, están acá. Solo a1 y a0 son los que varían, entonces si yo minimizo respecto a eso, pues tendría otro problema, que sería el de minimizar. Bueno, sí lo voy a escribir todo. A1 y a0, que pertenecen a los reales, de, vamos a minimizar esta suma, igual 1 hasta 10, y sub i a1 xi más a0. Ahora, ¿qué técnicas conocemos para encontrar el mínimo de una función en dos variables? Esa no es una pregunta estrictamente de esta clase. Este, de hecho, es una pregunta de cálculo 2. Para minimizar una función, lo que necesitamos, o una condición que es requerida, es que los valores para los cuales se alcance el mínimo tienen que cumplir que la parcial con respecto a las variables sean ambas iguales a cero. Es decir, tienen que ser un punto crítico. Eso es un requerimiento que necesitamos para poder asegurar que vamos a encontrar un valor mínimo para a1 y a0. O mejor dicho, para que no se entienda mal, un valor mínimo, o perdón, un valor de a1 y a0, tal que e1 sea o alcance su mínimo. Entonces, ok, aquí hay un pequeño problema entonces. Esta función de aquí es un valor absoluto, o mejor dicho, una suma de valores absolutos. Entonces la derivada puede entrar de la suma. Pero al momento de entrar en este valor absoluto, ya hay un problema porque el valor absoluto no tiene una derivada continua. No es continuo en cero. Entonces esto nos puede llegar a resultados que, o sea, no nos va a garantizar esta relación, el hecho de encontrar un mínimo por esa discontinuidad ahí. El resultado, pues basta con revisar los libros de cálculo, requiere que la función sea continua. Y la derivada también. Entonces, este método es un poco mejor, pero todavía no nos resuelve el problema. Pero, entonces, ¿cómo puedo arreglar esto? Pues resulta que si yo tomo ese error, exactamente así, yo me puedo deshacer de esa discontinuidad elevando cada uno de los términos al cuadrado. Entonces, si yo aquí elevase al cuadrado, el valor absoluto elevado al cuadrado es igual como que no tuviera el valor absoluto. Así que quedaría y sub i a sub 1 menos xi más a sub 0. Todo esto al cuadrado. Una rápida observación aquí. Entonces, esto no significa lo siguiente. E1 al cuadrado no es E2. O sea, este error de aquí no es elevar al cuadrado porque hay una suma. Entonces es como que estuvieran diciendo que a más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Entonces estos dos es decir exactamente lo mismo. Así que ténganlo presente para no caer en ese error. Ok. Entonces, este nuevo error de aquí, esta es una función de a1 y a0, la cual es continua. Y tiene derivada continua también. Entonces aquí sí podemos calcular estas derivadas. La parcial de E2 en este caso sería, ¿verdad? E2 respecto a A1 sería simplemente la suma desde igual 1 hasta 10 de dos veces y sub i menos A1 xi más A0. Por la derivada interna, que sería al final, menos
X, Y. Y esto debería ser igual a 0. Ok. Ahora, la parcial de E2 respecto a A2 sería muy parecida. 2, y menos A1x y más A0. Ah, perdón, aquí no es A0, es la derivada respecto a, no es respecto a A2, es respecto a A0. Entonces, aquí la derivada de esto sería simplemente menos 1, la interna, respecto a A sub 0. Entonces, esto también tiene que dar 0. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle, y es que ahora necesitamos despejar para A0 y A1. Entonces, de aquí arriba, voy a separar las sumas de esta manera. Primero voy a mandar a dividir este 2 y este negativo para que no me estorbe, porque al final de cuentas son constantes. Entonces, vean cómo voy a quedar todo esto. Va a quedarme aquí la suma, desde igual 1 hasta 10, de y por xy. Ahora menos a sub 1, es decir, voy a pasar ahora la suma con este término de aquí, entonces va a quedar menos a sub 1 y adentro me va a quedar la sumatoria desde igual 1 hasta 10 de, sería xy por xy, o sea xy cuadrado. Menos a 0 por la sumatoria de igual 1 hasta 10 de los xy, porque sería este por este, todo esto igualado a 0. Si hacemos algo parecido aquí, lo que me queda es la suma desde igual 1 hasta 10 de los y sub y menos a 1. La suma de igual 1 hasta 10 de los xy menos a sub 0, la suma desde igual 1 hasta 10 de 1 igual a 0. Entonces vean, aquí lo que vamos a hacer ahora es pasar todo esto para allá. Esta parte de A1 y A0 vamos a pasar por acá. Entonces lo que nos va a quedar es igual 1 hasta 10. Y ahí por XY. Igual a A1. La suma de igual 1 hasta 10 de XY cuadrado. Menos, perdón, más A0. La suma de igual 1 hasta 10. De XY. Y la otra es la suma de igual 1 hasta 10 de y sub y igual a esto. Y aquí, si yo sumo 1, consigo mi, si sumo 1, 1, 1, 10 veces, lo que obtengo es 10. Por a sub 0. Entonces, vean que aquí, al final de cuentas, esto es constante, esto es constante. Todas las sumatorias son números constantes y esta es una constante también. O sea que aquí tengo un sistema de 2x2 común y corriente de 110. Pero vamos a utilizarlo en lugar de hacer eliminación, que también se puede. Pues simplemente se puede resolver utilizando un método de Cramer, ¿verdad? Entonces, a cero, pues sería el y determinante de la matriz que queda aquí, cambiando la fila de A0, o sea, la suma de I igual 1 hasta 10, XY cuadrado, esto por la que iría aquí, que es esta, la suma de I igual 1 hasta 10 de Y sub I, menos, ahora esta de aquí, la sumatoria de I igual 1 hasta 10 de XY, por, y ahora va la que iría en este punto, que sería esta.
X y por Y sub i. Y esto pues va dividido entre el determinante original, que sería 10 veces la suma de igual 1 hasta 10 de x y cuadrado, menos la suma de igual 1 hasta 10 de x y todo esto al cuadrado. Así quedaría para a sub 0 y para a sub 1. Pues para a sub 1, siguiendo el método de Cramer, habría que reemplazar estas constantes por estas. Entonces me quedaría 10 veces la suma de igual 1 hasta 10 x y al cuadrado. Perdón, aquí es x y por y, porque vamos a reemplazar por este. Menos, y ahora sería la suma de los y sub i por la suma de los x y. Okay, sería arriba, y abajo, si se fijan, pues va a quedar el mismo denominador, porque al final de cuentas es el determinante de la matriz de coeficientes de este sistema, que es exactamente el mismo de arriba. Y ahí estarían resueltas, o eso serían en esencia, los valores mínimos, o los valores que hacen que el error cuadrático, que es como se conoce a este de aquí, error cuadrático, se minimice. En estos puntos de aquí. Que vean que son constantes porque todos los x, y y los y sub i son conocidos. Entonces, estas serían nuestras constantes. Y pues al final de cuentas, todo esto lo hicimos para resolver este problema que tenía 10 puntos. Si fuese en general, para una cantidad n de puntos, ¿dónde hay que cambiar? Hay que cambiar simplemente los 10. Todos estos 10 de aquí, hay que cambiarlos por un n. Esa es la única diferencia. Si hubiesen más puntos, ese es el único lugar donde cambia. O sea que aquí aparecería un n, un n, un n y n, todos en esos 10 de ahí. Ahora lo bueno es que no hace falta realizar todo el procedimiento para encontrar a sub 0 y a sub 1 todo el tiempo. O sea, no va a hacer falta realizar todo este despeje aquí en cada uno de los ejercicios, sino que simplemente venimos y nos vamos a estas dos que van a ser nuestras fórmulas de ajuste de mínimos cuadrados, y en este caso vamos a agregarle una cosa más. Este es para hacer un ajuste mediante mínimos cuadrados discretos. Aquí, antes de discretos, falta una cosita. Mínimos cuadrados lineales, porque aproximadamente una línea recta. Discretos, porque es una cantidad finita de puntos. Discretos. Entonces, si le pide a usted, determine cuál sería la función lineal que mejor se ajusta al siguiente conjunto de datos. Y determine cuál es el error cuadrático que se comete, o el error cuadrático como tal. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente, pero antes solo déjenme ver dónde está exactamente la parte del, una partecita aquí. Sí, creo que solamente esto es. Ok. Eh,
Sí, es que en sí el recuerdo que había una especie de fórmula para calcular directamente el error, creo yo, pero aparentemente no está en las notas del libro. Entonces no hay problema. Igual eso se saca relativamente sencillo. Solo creí, recordaba que había una fórmula o algo así. Entonces, bueno. Entonces, si queremos hacer un ajuste de mínimos cuadrados, necesitamos nuestro conjunto de datos, los x y su suma. Los y sub i y su suma. Ocupamos los x y cuadrado, luego su suma. Ocupamos las multiplicaciones de los x y por los y sub i y sumarlos. Y de ahí todo lo demás ya se repite. X y cuadrado ya lo teníamos. X y ya lo teníamos. Y elevarlo al cuadrado es sencillo. Esta suma ya la teníamos. Esta también. Todas estas sumas ya las teníamos. Así que podemos convertir el procedimiento de hacer esta aproximación a básicamente un proceso tabular como el que vamos a hacer ahora con este ejercicio, con el mismo ejercicio que acabamos de deducir todo este proceso para este de aquí, pero solamente quiero la tabla. Ya la figura no la necesito, entonces déjenme ver si puedo hacerle algún corte a esto. No, creo que no. No, no le puedo hacer un corte. Oh, ¿saben qué? Permítanme. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ver qué responde a esto. Ah. Esta ya no. Ahí está. Entonces vamos a resolverlo, pero utilizando ahora estos datos. Y pues vamos a hacer un proceso tabular básicamente. Así que estamos en un ambiente digital. No vamos a exigir con todas las facilidades que hay hacer desarrollar toda la tabla que corresponde a esto de manera manual. ¿Sí? Pero sí la vamos a realizar como hicimos con el método de bisección con una hoja de Excel. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Una columna para, vamos a ver. Los XY, una columna para los Y sub I, una para los XY cuadrado, una para las multiplicaciones de los XY por los Y sub I, y voy a dejar esta columna aquí donde voy a ir calculando los errores, que le llamé E sub I, pero es para solo sacar los errores. Entonces, esto. A ver. Solo voy a poner esto aquí. Ok. Entonces vamos a hacerlo todo esto aquí. Aquí tenemos nuestros datos. Entonces los x y los y sub i se ingresan de un solo. En este caso, pues resulta que los datos están en 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 10. Vamos a ver. Hasta 10. Ahora, el y sub i, si toca ingresarlo manualmente, es 1.3, 3.5, 4.2, 5, 5.0, 7, 8.8, 8.8, 10.1, 12.5, 13 y 15.6. Ahora, obviamente hay opciones para que Excel haga esto automáticamente, que haga toda la regresión lineal y que automáticamente nos den a sub 0 y a sub 1, pero el objetivo pues no va a ser solo pedir los números. Entonces cuando sea lineal pues por lo menos se va a pedir esta tabla. Entonces vamos a ver. Los XY
Ya están, los y también. Ahora ocupamos los x y al cuadrado, que es simplemente tomar este y elevarlo al cuadrado. Entonces, lo elevamos con potencia. Vamos a elevar esto a la 2. O se puede multiplicar consigo mismo, que también da la misma situación. Ok, ahora necesitamos los xy por los y sub y. Entonces, esto es igual, xy por y sub y, y ya. Hacemos todo esto. Y para los errores todavía nos tenemos que esperar un poquito, porque si no tengo a sub 0 y a sub 1 no puedo saber los errores. Entonces vamos a esperar un poquito. Aquí necesitamos, voy a insertar una columna más, porque aquí vamos a agregar los totales o las sumas. Entonces esto es igual a la suma de todo este rango de números. Y lo mismo para todas las otras cuatro. De hecho, para esta también, aunque no la tenemos calculada, pero... Y ahí está. Y vean, estas cuatro casillas de aquí son las que ocupamos colocar de forma... de forma correcta en esta fórmula para calcular a sub 0 y a sub 1. Entonces, este de aquí, la suma de los xy al cuadrado es este de aquí, 385. Esta suma de los y sub y es 81. Esta es 55. Y esta multiplicación es 572.4. Y así todos los demás. Entonces, vamos a ver. A sub 0 sería igual a 385 por 81. Menos 55 por 572.4. Todo esto va dividido entre 10 veces la suma de los xy, que es 385, menos esta de aquí, que era 55 al cuadrado. Y esto, pues, ¿cuánto da? 385 por 81 menos 55 por 572.4. Arriba me quedó negativo 297. Y abajo sería 10 por, bueno, 385 menos 55 al cuadrado. Este cuadrado, aquí está. Entonces estos son 825. O sea que al hacer esta división, este es 1 entre x por 297, negativo 0.36. Y ese es a sub 0. Ahora a sub 1 sería igual a 10 por el producto de los dos, que es 572.4, menos 55 por los y sub i, que eran 81. Y dividido entre 10 por 385 menos 55 al cuadrado. El denominador, como es exactamente el mismo, ya sabemos que da 825. Y arriba, pues son 5724 menos 55 por 81. O sea, 1269. Que entre 825 nos da 1.5381. 81, ¿verdad? Sí. Y ahí están. Este es a sub 0 y este es a sub 1. Entonces, vamos a ver. Ok. A 0 nos dio negativo 0.36.
a 1 nos dio 1.5381. Ahora, ¿el error qué es? Pues el error que estamos calculando es el error 2, es la suma desde igual 1 hasta 10 en este caso, de los y sub i menos a 1 xi más a 0 al cuadrado esto. Entonces esto es igual a, primero voy a poner potencia porque va a ir elevado al cuadrado, potencia 2. Y ahora, ¿qué es lo que voy a elevar al cuadrado? Los y sub i, que esto, menos, y ahora paréntesis, voy a abrir y cerrarlo para, eso solo sucede por si les llega a suceder a ustedes porque estoy cambiando de izquierda a derecha. Excel lo que entiende es que yo quiero cambiar de casilla, pero solo quiero correrme uno, por eso es que aparece. Entonces, bueno, ahora es a sub 1 por xi, entonces a sub 1 por xi más a sub 0. Y aquí voy a hacer una pequeña modificación. Si se fijan, el a sub 1 y a sub 0 no quiero que se muevan cuando yo arrastre esto hacia abajo en la fórmula. Así que voy a fijarlos colocándoles unos signos de dólar acá. Y así cuando lo arrastre, de hecho aquí, este aquí no tenía que ir porque este es el de las sumas. Pero así, vean que al colocarle esos signos de dólar, cuando me muevo hacia abajo, pues solo cambian los otros y eso se mantiene exactamente igual. Y aquí pues era la suma, así que solo copio la fórmula de aquí. Y esto es nuestro error cuadrático, 2.3447. 2.3447. Entonces, esta tabla no es nada complicada de configurar y si se deja un ejercicio de este tipo, usted tiene que, y lo hace por este método, solo para irlo comentando, lo que tiene que mandar de evidencia de su trabajo es, pues, una captura de cómo usted puso todo esto en Excel. O sea, básicamente es una captura de esto como está aquí. Entonces, eso para tenerlo claro. Ahora, solo para comentarlo adicionalmente, ¿qué pasaría si yo no quisiera hacer una aproximación mediante una línea recta, sino mediante un polinomio? Esto entraría dentro de lo que nosotros llamamos un ajuste polinomial. Entonces ahora lo que sucede es que, si nos fijamos, al principio yo había puesto aquí p de x. Entonces todo esto se va a mantener, esta misma idea. O sea, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar nuestro conjunto de datos a un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 0 por a 1x más a sub 2 por x cuadrado y así hasta el grado del polinomio que queramos. Entonces, vamos a ajustar el conjunto de datos a un polinomio como este. Entonces, primera posible pregunta. ¿Para qué utilizar un ajuste polinomial o un ajuste cuadrático de este, perdón, o un ajuste lineal de este tipo? Si perfectamente podrías haber hecho una interpolación de Lagrange, por ejemplo. De Lagrange. Mediante un polinomio de Lagrange, porque solo ese tiene un solo polinomio. Los spline cúbicos son varios polinomios por trozos, pero aquí en el polinomio de Lagrange es uno solo. Entonces, ¿por qué hacerlo?
¿Por qué utilizar este método y no el de Lagrange? O sea, ¿cuál es la diferencia en sí? La diferencia está en que los polinomios de Lagrange son de interpolación. Eso quiere decir que el error en los nodos es cero. Y en este caso es solamente un ajuste. Aquí el error en los nodos no tiene por qué ser cero. De hecho, aquí en la tabla de Excel lo vimos. Este es el error en cada uno de los nodos. Y este error no es cero. Este error simplemente es el error en los nodos. Y prácticamente ninguno es cero. Son pequeños, sí, pero ninguno es cero. Entonces, esa es la diferencia en sí. Polinomios de Lagrange, utilizamos nosotros polinomios de interpolación, entonces el error en los nodos es cero. Y en ajuste polinomial o lineal o exponencial, como vamos a ver en la clase de mañana, nosotros podemos no tener polinomios de interpolación. Es decir, es posible que el error en los nodos sea distinto de cero. Entonces, el caso. Ajuste polinomial, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora mi error, que va a seguir siendo cuadrático, ya no solo va a depender de A1 y A, perdón, de A0 y A1. Ahora va a depender de A2, de A3 y así hasta A sub n. O sea que tengo una función en n más 1 variables. Pero de igual manera está definida de la misma forma. La suma desde I igual 1 hasta n. No, de hecho hasta n no, porque n es el grado del polinomio. Voy a decirlo hasta m. De y sub i menos p evaluado en xi, donde p es todo esto. Y esta resta al cuadrado. Entonces, ¿qué tocaría ahora? Sacar derivadas parciales de todos y cada uno de los coeficientes de este polinomio. O sea que ocuparíamos n más 1 derivadas parciales igualadas a 0. Y luego, con lo que nos quede, que va a quedar un sistema lineal, tener que despejar para las variables A0, A1, A2, hasta A sub n. Entonces, la cuestión está, ¿cómo hacemos en este caso? Porque al final de cuentas, si ya tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 10, ya no voy a poder resolver eso solo usando regla de Cramer y ya, porque vamos a ocupar un determinante de una matriz de 10 por 10, de hecho de 11 por 11, si el polinomio es de grado 10. Entonces, ahí ya no vamos a poder resolver manualmente, así que en ese caso, lo ideal sería que utilizásemos una herramienta para resolver el problema de manera aproximada, computacionalmente, como lo estuvimos resolviendo varias veces ya con Octave o con MATLAB. Entonces, para que nos hagamos una idea, creo que por aquí en el libro hay un ejercicio de ese tipo de ajuste. Entonces, es básicamente la misma idea. Ok, dice que hagamos que tomemos esta tabla y construyamos una aproximación con un polinomio de grado 2. Entonces, ok. Aquí sí, eran 1, 2, 3, 4 y 5. Y sub i son. Ah, no, perdón. Estos solo son los índices. Esos solo son los i. Los x son 0, 0.25. Ah, sí. 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Y los y sub i son 1, 1.2840, 1.6487, 2.1170 y 2.7183. Esto me da para pensar a mí que de hecho es una exponencial. Exponencial de 0 es 1.
Y este número es muy aproximado al número E, así que probablemente. Ok, entonces, listo, ahora ocupamos un polinomio de grado 2. A2x cuadrado. Entonces, ok. Aquí lo que nosotros necesitamos es construirle la función de error E2 igual a la suma de igual 1 hasta 5 en este caso, porque hay 5 puntos, de y sub i menos a sub 2 x y al cuadrado más a sub 1 x y más a sub 0, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la técnica aquí? Al principio sí vamos a tener que hacer la misma construcción que hicimos. Es decir, tenemos que generar estas ecuaciones de aquí. Estas dos. Que en el libro estas las llama ecuaciones normales. Que es donde básicamente uno resuelve el sistema. Entonces, tenemos que llegar en este caso a nuestro sistema de ecuaciones normales. Que sería entonces, obteniendo parciales. Y luego despejando para manera que nos quede un sistema donde nuestras variables sean A1, A0 y en este caso también A2 y los demás sean constantes. Entonces, como ya nos va dando el tiempo de la clase, simplemente voy a dar la idea aquí, voy a dejar que ustedes lo trabajen y que formen el sistema y mañana vemos cómo resolverlo. Entonces, el sistema consiste en que vamos a tomar estas, bueno, el sistema sería exactamente este. Parcial de E respecto a 0 igual a 0. Parcial de E2 respecto a A1 igual a 0. Y parcial de E2 respecto a A2 igual a 0. Este es el sistema. Entonces hay que desarrollarlo. Y dejar de la forma a x igual a b, o sea, ya en forma matricial directamente, porque lo vamos a resolver mediante matrices, donde x es el vector de nuestras incógnitas, que serían a0, a1 y a2. Esto, eso es una multiplicación de matrices, pero recuerden que esto es equivalente a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, usted llega a su sistema de ecuaciones lineales donde las variables están completamente determinadas y están despejadas, por decirlo así, como en la forma que de las ecuaciones normales que les mostré antes. Luego lo juntan en una sola matriz, la matriz de coeficientes, la matriz de valores independientes, y eso a partir de ahí vamos a trabajar mañana. Una pregunta, Sí, disculpe. no, no hay El problema. E2, sí, el E2 que hay que derivar es este de aquí que usted dejó, ¿verdad? Planteado, ya Correcto, en la sumatoria, ¿verdad? correcto. Este de aquí. Parcialmente, ¿verdad? Y Sí. ahí solo voy a dejarle una forma matricial que usted tiene aquí en X. Sí. Pero este X con estos ceros, ¿cómo lo voy a, lo voy a, ese va a ser B o cómo sería? Ah, no, lo que pasa es que de aquí van a salir unos términos constantes como los que surgieron acá. A ver, aquí. Estos dos términos que surgieron en el camino eran constantes. Ay, perdón, que le puse aquí al zoom. Estos dos términos eran constantes y al final los dejé como vectores, como la parte independiente, donde estaban la matriz, el vector de valores independientes acá, de constantes. Entonces, en su desarrollo también van a quedar unos como estos y esos van a quedar al final. Ok, gracias, Elick. Listo. Aquí solamente para que vean más o menos cómo debería de quedarles. Aquí la forma matricial de ese sistema nos quedó así. La suma de los y sub i, x y. No le voy a colocar los índices para terminar rápido. Pero la suma de los y sub i. Este es el vector independiente. Igual a la matriz. Que la matriz nos quedó. La suma de x y al cuadrado.
la suma de XY, la suma de XY, y aquí quedó 10. Esto multiplicando el vector de variables o de incógnitas, que era A0 y A1. Entonces, cuando ya les quede de esta forma, solo que en este caso les va a quedar de 3x3, solo lo pasan a esta y de ahí vamos a continuar mañana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. No, listo. Ok. Listo, entonces vamos a quedar por acá y mañana continuamos. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias. Póngalo de nuevo donde dejó la ecuación para tomar una captura y disculpe. No, no hay problema. Aquí, ¿verdad? No, la, donde hizo rojo. Perdón. Esta. Ok. Gracias. Listo.